El éxito de The Bangles en los años 80 a menudo se atribuye a su atractivo físico y su presencia enérgica como un grupo de chicas. Sin embargo, detrás de esta imagen reluciente, había mucho más de lo que se veía a simple vista. A pesar de que la apariencia era importante en esta década, especialmente con el auge de los videos musicales y la televisión, The Bangles no siempre fueron tomadas en serio por la escena musical y la crítica. A menudo se les consideraba como un producto cuidadosamente diseñado por una gran compañía discográfica. Pero la verdad es que The Bangles eran músicas talentosas con gustos musicales refinados. Aunque su imagen deslumbrante fue un factor importante en su éxito, fueron mucho más que una simple creación de la industria musical. Hola, hola gente linda, bienvenidos a Latika Channel. Les saluda Andrea. Toma asiento que hoy te presentaré la historia y biografía de The Bangles. Comenzamos. El grupo tuvo sus modestos inicios en el vibrante Valle de San Fernando de Los Ángeles. Dos jóvenes hermanas, Vicky y Debbie Peterson, compartían una pasión por la música desde su infancia. Vicky con sus habilidades en la guitarra y voz, y Debbie, una talentosa baterista que también contribuía con su voz. Decidieron formar un grupo en el instituto. Aunque ambas habían tenido experiencias en otras bandas que no perduraron en el tiempo, su amor por la música las impulsó a formar un nuevo grupo. En 1978, Vicky y Debbie se unieron a la bajista Amanda Mills y a la guitarrista principal Lynn Cain para crear un conjunto que llamaron The Fans. Juntas llevaron el sonido de sus bandas favoritas a locales y universidades en la zona. Sin embargo, para el año 1980, Amanda y Lynn decidieron dejar el grupo. Fue en ese momento que se unió a la banda Susana Hope, una guitarrista y vocalista. La historia cuenta que Susana había leído un anuncio en la publicación The Recycler, que buscaba a alguien que amara a los Beatles, los Bears y Buffalo Springfield. Esto la llevó a unirse a las hermanas Pearson y dar inicio a una nueva etapa en la música. Juntas decidieron publicar dos anuncios clasificados más en el mismo semanario en busca de nuevos miembros para su banda. El anuncio de Susana buscaba específicamente integrantes para un grupo solo de chicas, que compartieran su amor por el rockabilly, la psicodelia, el mercy beat y el surf. Citaba influencias como Love, Bears, Go-Go's, Dallas, Bob Rumors y Modern Lovers, y tenía una condición ineludible, imprescindible que sea muy agradable. La respuesta al anuncio de Hope vino del Cain, quien había sido compañera de casa de las Pearson y miembro de la banda These Girls junto con Amanda Mills. Vicky respondió al teléfono cuando el Cain llamó y descubrió que compartían muchos intereses musicales. Sin embargo, cuando Hope habló con el Cain, después de que Pearson le entregara el mensaje, se dio cuenta de que no compartían los mismos intereses musicales. Por lo tanto, Hope decidió formar una nueva banda junto con las hermanas Pearson, ya que las postulantes anteriores no convencieron. El resultado de esta colaboración fue el nacimiento de la banda que se presentó por primera vez como The Colors en 1981. Aunque Amanda Mills ocupó el puesto de bajista por un corto periodo debido a su larga amistad con Vicky Peterson, pero pronto dejó la banda. Solo faltaba un elemento clave para completar la formación. La búsqueda de una bajista para reemplazar a Amanda Mills continuaba. Fue en este momento que Annette Silikans respondió al anuncio publicado en The Recycler. Hope le informó a Silikans que la banda estaba en busca de una bajista y le preguntó si estaría interesada. La respuesta de Silikans fue afirmativa y así se desarrolló la formación definitiva. La alineación original de la banda grabó en 1981 un sencillo de 45 revoluciones por minuto titulado Getting Out of Hand con Call on Me en el lado B. Este sencillo fue autoproducido y lanzado en su propio sello discográfico, Down Kitty Records. Posteriormente, el cuarteto firmó un contrato con la nueva discográfica de Myles Copeland, quien era hermano del baterista de The Police y un influyente productor en la década de los 80. Bajo esta nueva discográfica lanzaron un EP, sin embargo se vieron obligadas a cambiar su nombre. Originalmente la banda se llamaba The Supersonic Bangs, pero luego cortaron el nombre a The Bangs. Aún así se enfrentaron a la amenaza de demanda por parte de otro grupo llamado The Bangs. Como resultado decidieron cambiar su nombre a The Bangles, una elección inspirada en su amor por The Beatles y acorde a la moda de la época en la que las chicas estadounidenses solían usar accesorios llamativos como pulseras. Con Annette Salinskas, la banda grabó en 1983 su primer álbum de larga duración titulado The Bangles.
Sin embargo, Annette dejó el grupo ese mismo año para enfocarse en sus proyectos personales. Fue reemplazada por Michael Steele, quien previamente había tocado con The Runaways, una banda compuesta por chicas adolescentes que existió desde 1975 hasta 1979. De esta banda, además de Mickey Steele, surgieron exitosas solistas como Joan Jett y Lita Ford. Así comenzaron su carrera las Bangles en 1983 con la canción The Real World. Esta fue una canción de pop garaje simple pero efectiva. En esta canción ya se podía notar las armonías vocales que más tarde se convertirían en una de sus características distintivas a lo largo de su carrera. A pesar de no tener un respaldo promocional muy sólido, The Real World logró llamar la atención del influyente CBS. Esto les dio la oportunidad de lanzar su álbum en 1984, All Over the Place. Este álbum era atractivo y estaba impregnado con un estilo power pop clásico. Una vez más, lo que más destacaba eran las cautivadoras armonías vocales que transformaban sus melodías en auténticas delicias pop aptas para todo tipo de oyentes. En este álbum las chicas demostraron un gran conocimiento musical y buen gusto. Junto a sus sólidas canciones originales, incluyeron dos versiones notables que merecen mención especial. En primer lugar, eligieron una canción de Katrina and the Waves, una banda contemporánea que aún no había alcanzado la fama con su icónica Walking on Sunshine. La canción Going Down to Liverpool era una hermosa balada escrita por el guitarrista de los Waves, Kimberley Rue, quien ya había demostrado su talento como parte de la excelente banda psicodélica británica The Soft Boys. Además, All Over the Place presentó otra joya, Live, una canción que hacía referencia a los conocedores de la música. Esta era originaria del único álbum lanzado en 1967 por la poco reconocida banda californiana The Merry Go Round. Su guitarrista y compositor, Emmitt Roos, quien en ese entonces tenía tan solo 17 años, continuó con una destacada carrera en solitario a pesar de no haber alcanzado gran éxito comercial. En cuanto al sencillo Hero Takes a Fall, escrito por Susanna Hoff y Vicky Peterson, la cara B incluyó ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Esta canción era un brillante clásico de P.F. Sloan, lanzado por su banda de mediados de los años 60, The Grassroots. Aunque relativamente menos conocida, esta elección mostró la influencia de The Bangles y su respeto por la rica historia de la música. En 1986, las Bangles lanzaron su segundo álbum, Different Light, y desde el principio tuvieron una carta ganadora en la manga. Nada menos que el famoso músico Prince, bajo el seudónimo de Christopher, les concedió una canción que había escrito un par de años antes para su grupo protegido, Apollonia 6, pero que había decidido no incluirla en ese proyecto. Manic Monday resultó ser una joya del pop que catapultó a las Bangles al éxito. La canción alcanzó el puesto número 2 en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido, convirtiéndose en un éxito mundial. No tardaron en seguir este éxito con otro, Walk Like an Egyptian, escrito por el compositor Liam Stenberg. Aunque el álbum contenía otras canciones originales de la banda como Following y Walking Down Your Street, Why Do Your Eyes Follow Me The Way They que también se lanzaron como sencillos con gran éxito, fue una canción ajena la que consolidó la popularidad de las Bangles. En esta ocasión, recurrieron a una pieza de Jules Shear, un compositor y músico que desarrolló una destacada carrera en solitario después de dejar su banda original, Jules Shear and the Polar Bears. If she knew what she wants, if she knew what she needs.
She Knew What She Wants fue otro medio tiempo hermoso que prolongó el éxito del segundo álbum del grupo. Además, en el mismo disco, las Bangles se mostraron un buen gusto al incluir una versión de September Girls de Big Star, una influyente pero subestimada banda de rock. Aunque esta canción no se lanzó como sencillo, mostró la destreza del grupo para dar nueva vida a canciones icónicas. La banda también lanzó su versión The Hazy Shade of Winter, una canción no tan conocida de Simon y Garfunkel, que demostró ser potente y exitosa. Esta versión se incluyó en la banda sonora de la película Menos que Cero y se lanzó como sencillo, lo que marcó otro gran logro para las Bangles. En 1988 lanzaron su tercer álbum, Everything, que tuvo un gran éxito. Todas las canciones más destacadas, In Your Room y Eternal Flame, fueron escritas por Susanna Hoff en colaboración con los compositores Tom Kelly y Bill Steinberg. Billy, conocido por sus éxitos como Like a Virgin de Madonna y True Colors de Cyndi Lauper, aportó su talento en estas canciones. Una historia interesante rodea la creación de Eternal Flame. Durante una visita a Graceland, la mansión de Elvis Presley, las Bangles notaron que la llama que normalmente arde en la tumba de Elvis estaba apagada debido a la lluvia. Descubrieron que esta llama se consideraba la llama eterna. Esta experiencia inspiró a Steinberg, quien recordó una llama similar en la infancia en una sinagoga en Palm Springs, California. Steinberg vio una conexión entre estas dos llamas eternas y propuso el título para la canción. A pesar de que la canción casi se queda en el olvido durante la grabación del álbum, Susanna la rescató y decidió trabajar en ella con la ayuda de un teclista y arreglos adicionales. El resultado fue una hermosa canción melódica que se convirtió en un gran éxito. Un detalle curioso es que durante la grabación de Eternal Flame y el resto del álbum, Susanna grabó la canción completamente desnuda. El productor David Sigerson mencionó que Olivia Newton-John había hecho lo mismo en el pasado y que había tenido un mejor rendimiento. Aunque esto no era cierto, Hobbs lo creyó y adoptó esta rutina para la grabación. Para mantener su privacidad, instaló una pantalla entre su ubicación y la sala de control. Aunque esta anécdota peculiar se aplicó a la mayoría de las canciones del álbum, solo ocurrió en este disco y no se repitió en el futuro. Eternal Flame se convirtió en un éxito instantáneo en 1989, alcanzando el primer puesto en las listas de Estados Unidos. También se destacó como uno de los sencillos más vendidos en el Reino Unido en ese mismo año. La canción se mantuvo en la memoria y fue versionada con éxito en 2001 por Atomic Kitten, introduciéndola a una nueva generación de oyentes. Los desacuerdos comenzaron a surgir entre los miembros del grupo cuando los medios de la industria musical empezaron a destacar a Susanna como la voz principal del grupo. A pesar de que todos compartían responsabilidades de manera equitativa, la imagen principal del grupo se centraba en Hoff. Estos conflictos internos finalmente llevaron a la banda a anunciar su separación el 21 de septiembre de 1989, justo 6 meses después de que su canción Eternal Flame se convirtiera en un éxito líder en las listas de Estados Unidos. A pesar de haber planeado una gira mundial, todas las fechas se cancelaron. Casi una década después, en 1999, las cuatro artistas decidieron unirse nuevamente y grabar la canción Get the Girl para la banda sonora de la película Austin Powers, El Espía Seductor. En 2000 hicieron una gira y en 2003 lanzaron su álbum de regreso, Tall Revolution. En este álbum se aventuraron a interpretar una canción de Elvis Costello, uno de sus compositores favoritos. Aunque Tear Off Your Own Head no es precisamente una de las canciones más destacadas del genio británico,
La versión tenía un toque de garaje que le daba un encanto único y contribuyó a revitalizar la carrera de la banda, aunque con un perfil menos destacado que en sus primeros años. Su siguiente álbum, publicado en 2011, y el último hasta la fecha, incluyó dos nuevas interpretaciones que destacaron por su delicadeza y buen gusto. Estas versiones eran de canciones de Dama Killings, un dúo femenino escocés de los años 60, y de Danas, la banda liderada por el talentoso Todd Rundgren, a finales de los años 70. Es importante mencionar que en este álbum, The Bangles grabaron como un trío, ya que Michael Steele decidió que había llegado el momento de cerrar este capítulo de su vida y dejó el grupo en 2005. Después de su etapa con The Bangles, cada una de las integrantes siguió su propio camino. Susanna Hoffe lanzó dos álbumes en solitario, When You're a Boy en 1991 y Susanna Hoffe en 1996. Además, se casó con el director de cine Jay Roach en 1993 y colaboró como cantante en las bandas sonoras de algunas películas dirigidas por su esposo. En 2001 interpretó el tema central de la película Un tonto enamorado junto a Ronnie Newman en la ceremonia de los Oscar. En 2012 grabó un nuevo álbum en solitario titulado Someday y lanzó dos EP, Some Summer Days y From Me to You. Perry Peterson formó el grupo Kindred Spirit y grabó un álbum homónimo. Desde 1989 está casada con el ingeniero de sonido Steven Bodin y tienen dos hijos. Vicky Peterson colaboró con Susan Colson en el dúo Psycho Sisters. Luego fundó la banda The Continental Drifter, con la que grabó cinco álbumes. Entre 1994 y 1995, reemplazó a Charlotte Caffey en el regreso de la banda The Go-Go's. En 2014 se reunió con Psycho Sister y desde 1903 está casada con el músico John Cousil. Michael Steele no logró lanzar el álbum que tenía previsto, pero siguió activa como guitarrista y cantante con el grupo Crash Wilson y como bajista en la banda Eyesore. También colaboró como corista para artistas como Tom Petty y Belinda Carlisle. Hoy en día las Bangles continúan tocando, aunque sin la presencia de Michael Steele y con el regreso a la banda de Ned Zielinskas. Contame, ¿cuál es tu canción favorita de las Bangles? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.